El día de hoy les traemos otro de nuestros cómics originales de la editorial Bambú llamado Doncella Azteca. En capítulo 1, ese tiene por nombre La Doncella de la Justicia. Si ya elegiste tu camino, ya no diré más, hija. Pero nunca podrás negar quién eres ni de dónde eres. Demostraré al patriarca que se equivoca. Esta ciudad será un nuevo comienzo para mí. Interesante ver quién está en la ciudad. Tengo que darle la bienvenida apropiada. Esa anciana me servirá para la prueba. Abuelita, ¿qué tienes? ¡Mata a esa mujer! Mi padre tiene razón después de todo. ¡Abuelita! Los problemas vienen a mí por sí solos. Tengo que detenerla antes de que lance el coche con su ocupante. Y sacarla para poder usar mi daga azteca. Esa pobre anciana es víctima de un poderoso ente ancestral. Justo lo que no quería, gente curiosa. Y esta señora no se detendrá hasta que me mate o la mate. Es peligroso, pero tengo que cortar la conexión con quien la controla. Señorita, por favor, ayude a mi abuelita. Toma mis cosas que están por allá y sígueme. ¡Tenemos que salir de aquí! Sí. Pero ¿cómo voy a seguirle el paso? ¿Qué considerada me has traído a un lugar con pocos civiles? Te exijo que te identifiques. Digamos que tu gente tiene una antigua rencilla con mis ancestros. Si esto es así, ¿por qué dejar que una civil inocente se involucre? Sal de tu escondite y enfréntame. Será a su debido tiempo, si es que esta anciana infeliz no te mata primero. ¿Se habrá perdido este niño? Aquí viene de nuevo. Es inútil, si no la ataco, ella va a acabar conmigo. Esos golpes certeros detendrían a una persona normal. El problema es que ella no lo es en estos momentos. Señorita, aquí traigo su mochila. Saca una daga de obsidiana y lánzamela. ¿Pero qué piensa hacer con mi abuelita? ¡Confía en mí, niño! ¡No lastimaré a tu abuelita! Desde que mis padres se fueron, ella ha estado para mí. Todo saldrá bien, Beto. No me queda otra alternativa. Tengo que confiar en esta chica. ¡La daga! ¡Lánzala ya, chico! De acuerdo. Le confío la vida de mi abuelita. ¡Sal de su mente, maldito ente traicionero! ¡Esto es increíble! ¡Vas a ser un hueso duro de roer! ¿Qué le está haciendo? Eso lo está lastimando. No dije que deshacer la corrupción del alma de una persona fuera algo indoloro. Cierra los ojos porque viene la descarga final. ¡Vamos! Tiene que resistirlo. ¡Ahora! Ya terminé. Ve con ella. ¿Qué me pasó, cariño? Abuelita. Muchas gracias. ¿Con quién hablas, Beto? Ya no importa, abue. Ya se fue. Algo me dice que pronto la veremos. Al fin he llegado. Esto es más difícil de lo que pensé. ¡Mi sobrina hermosa! Ay, olvidaba lo empalagosa que es usted, tía Marcela. Pues, ¿qué esperabas, Yetlali, desde tus 7 años que no te veía? He venido por 2 cosas principalmente. La primera, me separé del camino de mi padre, ya no seré más una asesina. Quiero impartir justicia. También he venido a buscar a mi madre, supe que está con usted. Estaba. Me dijo que no estaba lista para verte cara a cara. Pero descuida, ella volverá. Su salida no fue permanente.
Siempre ha sido tan complicada ella. Pero a cambio, alguien más vino a saludarte. Tessa Samak. Ha pasado un tiempo, hermanita. Esta historia continuará. Agradezco nuevamente a las personas que participaron y nos prestaron sus voces. Sin ellos, este video no hubiera sido posible. Amigos, si les gustó, no olviden darnos su like, que es muy importante para seguir apoyando este canal a crear más contenido similar. También nuestros cómics los pueden encontrar en nuestras páginas que aparecen en la descripción de este video. Muchas gracias por su suscripción y en caso de no hacerlo, ¿qué esperan? Es de forma gratuita. ¡Hasta pronto! Está guay, me gusta. Vale, adiós.